Están embarcando esta mañana ya todos los pasajeros, centenares que sufrieron la cancelación o el aplazamiento de los vuelos en la increíble jornada de ayer, jornada de la que todavía no se sabe qué la originó ni cómo se solucionó. Hubo 5 reuniones urgentes para atender la emergencia. Al final del día, la Aeronáutica Civil decidió revocar el permiso que le había dado las aerolíneas para cancelar vuelos. Quiere decir, tienen que trabajar porque ya apareció el combustible. Y esta mañana estamos en etapa de normalización en el aeropuerto El Dorado. A esta hora se encuentra Julián Ríos. Sí, señor Néstor, efectivamente ya muchísimos de los pasajeros que se vieron afectados ayer con 3 vuelos cancelados a México, Cancún y Punta Cana están nuevamente hoy aquí en la terminal aérea del Dorado, abordando y haciendo el check-in para poder regresar a sus países. Por ejemplo, Isa es una ciudadana mexicana que está aquí ya abordando, pero tuvo problemas el día de ayer. ¿Qué pasó ayer y qué les han dicho hoy? Nos salíamos de Cartagena, nos dijeron que no iba a haber vuelos hacia México, que estaban todos cancelados, llegando a que no nos iban a dar hotel, ni alimentos, ni nada, porque no era culpa de la aerolínea. Ya llegando aquí, fuimos a los mostradores, peleamos, nos cambiaron a un vuelo con escala San José, Costa Rica, para el día de hoy, y luego a México. Y ya por fin, ahorita fuimos al mostrador, ya nos dieron nuestro ticket y esperamos que no pase nada en San José. Bueno, y les dijeron a ustedes que era el argumento, era el combustible, que por eso estaba... Que había problemas de combustible, la verdad no entendimos por qué o cómo. Después más gente nos dijo que si el gobierno, que si había otros problemas que pues no entendemos porque no sabemos la situación del país, pero que la aerolínea no tenía nada que ver, que era cosa del gobierno. ¿Y anoche dónde durmieron y qué pasó con ustedes? ¿Hoy se van en la misma aerolínea? Anoche, sí, nos fuimos por Avianca, nos hospedaron en un hotel, el DoubleTree Hilton, el hotel muy bien, la verdad las comidas no tanto, incluía comidas, pero un menú que hicieron ahí. Pues. Y el transporte que también se tardó como 2 horas en venir, al final tuvimos que agarrar un Uber que no nos lo pagaron, no nos reembolsaron el boleto, nada. O sea, muchos problemas para muchos las personas problemas. Que tuvieron problemas con la cancelación de sus vuelos, entonces más problemas. Más problemas, pues también obviamente a nosotros nos afectan el trabajo, en la familia, tenemos que llegar con nuestros hijos, tenemos que ir a México muy tarde, que eso también no ayuda, porque de ahí tenemos todavía que tomar a provincia. Carretera puede ser peligroso, o sea, nos afecta mucho. Bueno, Isa, muchas gracias. Néstor, escuchó que muchos pasajeros están en esa situación, aparte de que tuvieron la cancelación de sus vuelos el día de ayer, tuvieron inconvenientes con el hotel, con la comida, con los transportes, y hoy finalmente pues están de nuevo aquí ya haciendo el check-in para poder abordar, porque la situación, Néstor, repetimos, aparentemente normal, no hay ningún vuelo en pantalla cancelado, solo aparece uno cancelado de la aerolínea Gol a Buenos Aires, Néstor, que no tiene nada que ver pues con el tema de combustible, sino al parecer con itinerario. Sí. Muy bien, gracias, Julián, desde el aeropuerto El Dorado, 6:21 a.m. Ahora, Felipe, a estas alturas han pasado algo más de 24, casi 48 horas de la crisis. No sabemos qué originó el tema, porque es cierto, hubo un daño la semana pasada. Dice el presidente Petro que es un fusible de 35 millones de dólares mal diseñado. Pero también dice el gobierno que el daño en la refinería en Cartagena no tiene nada que ver con el desabastecimiento de combustible. Pero Ecopetrol es el que arregla el tema. Ecopetrol, que es el dueño de Reficar. Y así Ecopetrol es el que anuncia las medidas, entre ellas la importación de combustible para superar la escasez. ¿Qué originó la escasez, Felipe? Todavía es la gran duda. Así es, no se sabe realmente qué fue lo que pasó. Fue muy traumático para pues miles de viajeros, pero bueno, aparentemente está normalizado, ¿no? Se está normalizando esta mañana, una situación verdaderamente increíble. Primero el gobierno la niega, dice que no hay escasez, pero al tiempo el gobierno toma medidas, la importación o el permiso a las aerolíneas para cancelar y suspender vuelos, medidas tomadas en desarrollo de ese día de caos. Ya anoche la aeronáutica revocó el permiso. Ya las aerolíneas, como van a recibir el combustible de Terpel y de Chevron, ya las aerolíneas no pueden suspender ni cancelar vuelos. Hubo 2 datos, Néstor, que son los que realmente hay que pensar. La Aerocivil había permitido que ellos ajustaran, la cancelación, que las aerolíneas ajustaran. Uh-huh. Ese dato es un hecho, ahí hay un comunicado. Eso fue revocado anoche. Eso fue revocado ya anoche. Ya levantaron ese permiso. Y segundo, la importación de algunos barriles que había dicho el Ministerio de Transporte. Son 100 mil barriles de petróleo para superar el impasse. Al final, vamos a quedarnos, Felipe, con la duda de qué fue lo que pasó y cómo se arregló lo que pasó. Marcela Peña.
Muy buenos días, Néstor. Hoy vuelve la calma a los aeropuertos del país después de un lunes que fue caótico para los viajeros. Sufrieron con cancelaciones de los vuelos, retrasos de varias horas. Hubo quejas en todo el país. Ayer iba a viajar con Avianca a Canadá, Montreal, y me lo aplazaron para hoy. Y hoy iba a tomar el vuelo, pero me lo aplazan para mañana con opciones que no son válidas. Pues puede pasar que yo tengo unas entrevistas en España y unas matrículas que hacer y un trabajo que resolver y por supuesto me causaría pues perjuicios. Pues que está cancelado, venimos de Buenos Aires, mañana hay que trabajar, tenemos conexión en Ciudad de México y de ahí a Guadalajara, o sea, y pues, ¿nos hacen responsables? No, yo voy para Ciudad de México de trabajo y no tengo ni idea de nada, o sea, acabo de llegar y solo me llegó un mensaje diciendo que mi nuevo vuelo era el jueves y pues mi regreso es el viernes, no tiene ningún sentido, no sé nada. Avianca y LATAM, las principales aerolíneas del país, están prometiendo que hoy la situación será diferente y que se normalizan las operaciones porque ya tienen garantizado el suministro del combustible de aviación. Antes de este final feliz, por supuesto, hubo varias acusaciones desde el gobierno nacional. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X señaló directamente a Terpel por no entregarle a las aerolíneas el combustible que necesitan para despegar. Pocas horas después de ese trino, Terpel le envió una comunicación a sus clientes, es decir, a las aerolíneas, informándoles que normalizaba la entrega de pedidos, pero no porque hubiera estado escondiendo el combustible, sino porque Ecopetrol tomó medidas para garantizar el suministro. Entre las medidas que tomó Ecopetrol en las últimas horas destaca, por ejemplo, que priorizaron la producción de Jet A1 por encima de la de otros combustibles en las refinerías del país y además se va a anticipar la entrega de algunos pedidos en los próximos días. Para la ministra de Transporte, María Constanza García, nunca tuvimos una crisis y todo está funcionando correctamente. Insistimos en la información que esta mañana entregamos, que se tenía una normalidad en el suministro y hoy precisamente esta comunicación que conocemos de parte de Terpel con la información además que habíamos entregado el día de ayer a lo largo del día en las reuniones que tuvimos, se confirma de parte del Terpel la información que esta mañana entregamos en nuestra rueda de prensa frente a la normalización y por ende la normalización de también de las operaciones. El presidente Gustavo Petro no solo acusó a Terpel de tener velas en este entierro. También puso el retrovisor y habló de los gobiernos involucrados en la modernización de Reficar. Según el presidente, lo que está pasando con Reficar, la falla eléctrica, tiene su origen en que la refinería quedó mal diseñada desde el comienzo. Ese error de diseño, dice el presidente, nos costó hasta ahora $80 millones en pérdidas y nos va a costar por lo menos $35 millones más en reparaciones para dejar funcionando correctamente el flujo eléctrico en la refinería. Sin embargo, hay que decir que en la industria una investigación para determinar las causas de un evento de este tipo tarda normalmente varias semanas. Además, en ninguna de las fallas anteriores se había hablado de problemas de diseño. Hacia adelante quedaron varias preguntas sobre la mesa. Por ejemplo, la Asociación Colombiana del Petróleo advirtió en un comunicado que hay que tomar medidas para facilitar de aquí en adelante la importación del combustible de aviación, incluyendo, por ejemplo, liberar el mercado para que puedan también los privados hacer esas importaciones y ampliar los poliductos. Y es que lo que pasó esta semana permite ver un problema estructural que había pasado de agache, y es que Reficar se está quedando pequeña para las necesidades del país. Julio César Vera, presidente de la Fundación SUA Energy, explica que hoy el país importa cada vez más diésel y gasolina y que una ampliación adicional de Reficar tardaría al menos 7 u 8 años, por lo que por ahora la única solución es importar. Lo que muestran todos los escenarios de demanda que realiza la Unidad de Planeación Energética es que hacia el futuro vamos a ser importadores netos de todos los combustibles, gasolina, diésel, combustible de aviación, por supuesto jet, ni hablar de GLP y pues ahora la coyuntura de gas natural que es desafortunada también. El gobierno nacional espera comenzar la producción de unos 5.000 barriles diarios de combustible alternativo para aviación a partir de enero del 2025, pero si la demanda de pasajeros sigue creciendo a esta velocidad, pues esa producción también se va a quedar corta. En varias oportunidades el gobierno ha dejado ver que una ampliación de Reficar no está en los planes. Marcela Peña, Blue Radio.